hemos estado aquí ya terminando el acta de firma de este pacto de los partidos políticos frente al Tribunal Supremo Electoral, un pacto de entendidos, de entendimientos. Aquí están las firmas de los secretarios generales y representantes de los partidos políticos y también la firma del presidente del Tribunal Supremo Electoral. Pues decir que nosotros como FMLN, por supuesto que estamos de acuerdo con este tipo de pactos, con este tipo de entendidos, porque bueno, es un compromiso frente a la ciudadanía, frente a la sociedad salvadoreña, de que nosotros vamos a desarrollar una campaña política adecuada, de debate, pero dentro de los marcos de la decencia. Es decir, tiene que ser una campaña decente, aunque agresiva políticamente en el sentido del debate. Y luego el tribunal, que nos insiste alrededor de que debe de respetarse los tiempos de cuando deba hacerse la campaña y no antes. Por supuesto que nosotros como FMLN nos comprometemos a esto. No es la primera vez que estamos haciendo o firmando un pacto de entendimiento. Ya de siempre ha venido este pacto, de tal manera que juega un papel importante. También entonces, además del compromiso de los partidos políticos, está el control mismo que el Tribunal Supremo Electoral debe de ejecutar y actuar.